Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión traigo a presentarles un overol corto que es para niño. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal, me regales un dedito arriba, comentes y compartas mis videos y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. También te invito a mi grupo en Facebook. Aquí abajo te dejaré el link. Este overol, que yo así le llamo overol corto, porque es solo un short con un petito aquí enfrente, el cual voy a realizarlo de la talla de 6 a 9 meses. Haré un rectángulo que tiene de largo 40 por 15. Solo voy a voltear la escuadra y ahí vuelvo a marcar los 40 acá arriba y los 15 de este lado. Después de esos 15, en las medidas que yo tengo, que al final se los dejaré, me indica que de aquí hacia abajo voy a marcar 22. Y de aquí hacia abajo, esto es para la cintura, pero esto es para lo del peto, para centrar el peto, y son 15 centímetros de largo. Y aquí voy a subir 4, son 15, primero son 23, 15 y 4. Y aquí voy a poner 7.5 y vamos a unir esta marca con esta, que será como quien dice la sisa o bocamanga, y acá abajo vamos a marcar la mitad del cuadro, que son 7.5, porque vamos a necesitar después esta marca de acá. Y solo vamos a puntear la mitad. Aquí ya está el peto. Ahora, para sacar el tiro, me dice que son 15 centímetros de largura. Voy a marcar de aquí del peto hacia abajo 15 centímetros. Y hacia acá afuera 3.5. Entonces aquí marqué 4 centímetros, aquí marqué 7.5, aquí marqué 16 centímetros, de aquí a acá, y de aquí afuera 23 hacia acá, y de esta marca hacia donde está el tiro vamos a marcar 15 y aquí 3.5, y ya esto que sobra, nos tienen que sobrar 9 centímetros, no, perdón, 8 centímetros, de aquí hacia abajo son 8 centímetros. Ahora la pierna me indica que esta es la parte de adelante, que tiene 12, la mitad serían 6, voy a poner 6 y 6, 6 de aquí de en medio hacia la izquierda y 6 de aquí de en medio hacia la derecha. Y ya después vamos a, con una curva, vamos aquí a
mejor lo voy a poner recto porque se curvea mucho. Y ya después nada más aquí le redondeamos. Y aquí de este lado, en la holgadura, sí vamos a marcar hacia donde pusimos la mitad, vamos a marcar una curva. Y aquí invertimos y hacemos la curva del tiro. Esto, como quien dice, sería la parte de enfrente. Y aquí vamos a poner la bolsa, pero voy a poner la mitad solo, serían 4 centímetros. Y hacia abajo pondremos unos 8 centímetros. Y aquí voy a subir 2 y 2 para hacerle esta figurita aquí, que se miran bonitas así las bolsas. Esa sería la bolsa. Entonces aquí puse 4 centímetros y aquí puse 8 centímetros. Y esta sería la parte de enfrente. Entonces son el tiro delantero de enfrente. Ahora voy a volver a dibujar así. Aquí ya lo tengo dibujado. El tiro, perdón, el patrón de enfrente para hacer el patrón de la espalda. Y lo voy a marcar con rojo. Y este siempre va a ser un poquito más grande el tiro. Aquí, después de los 3.5, vamos a marcar 4.5. Aquí, de donde está la pierna, vamos a marcar 2, porque siempre el patrón de la parte de atrás es un poquito más grande. Aquí, hacia arriba, voy a marcar 2 centímetros. Y hacia acá adentro voy a marcar 4. Y aquí le voy a aumentar 2 centímetros. Y acá abajo, pero en la parte de adentro de donde ya marqué los 6, de ahí hacia afuera voy a marcar 2. Aquí también fue de donde ya marqué los 6, voy a marcar 2. Entonces vamos a hacer una línea aquí uniendo lo que marqué. Este sería el costado del overol, y con este hacia este de aquí voy a marcar la bocamanga o sisa. Y ya solo aquí le hacemos recto. Esa sería la bocamanga. Ahora para el tiro vamos a marcar este mismo, pero con la parte de acá de afuera. Igual aquí vamos a marcar así de esta manera, y hacia donde marqué los 2, igual aquí. Entonces lo que está trazado de rojo, eso sería la parte de la espalda. Lo rojo sería la espalda. Entonces lo sacamos mediante, ahora sí, el patrón de enfrente, pero aquí nada más le aumentamos 2 centímetros y con esta misma así. Entonces lo que está marcado de rojo es el patrón de la espalda, y aquí llevaría unos botones. Y de aquí saldrían los tirantes que irían pegados de la espalda hacia la parte de enfrente, que sería este, que ahí sería el botón.
y ya en el próximo video se los voy a realizar en tela. Aquí ya lo tengo en una escala más pequeña. Las otras medidas que tiene, por ejemplo esta, que es un poquito más grande que el 15, va con este del 42. Se haría un rectángulo de 42 centímetros de largo por 16, que son estos. Y aquí bajaríamos 23, que sería para la talla más grande, que es de 9 a 12. Y el peto mediría 17. Aquí del peto hacia abajo serían 16 para el tiro, 3.5, aquí no varía mucho en el tiro delantero, ya en el tiro trasero le pondríamos 5 centímetros, como medio centímetro nada más, y ya esto sería fijo, y aquí sería, en vez de 6, sería 6.5, y de los 6 sería para la talla más chica, que viene siendo 22, viene siendo 15, y aquí serían 7.5, que es la que acabo de hacer, y el rectángulo sería de 40 por 15 de ancho. Y estas son las medidas. Sería de esta manera el overall corto. Yo le llamo corto porque es a media pierna, y ya largo sería un pantalón, que sería hasta donde está el pie, y este es a media pierna. Espero y me haya explicado muy bien. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo video.